All right, we do have Jancy here, Beatriz, Reinita, Jenny, we have Victor, Maria Guadalupe, and Carlos and Persian. Hi, guys. Good night. ¿Cómo les va? Good night. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cansaditos? Good evening, Reinita. Good evening. Good evening, Reinita. Evening. Good evening. Vaya, ya voy yo a aparecer acá. ¡Tarán! Alrighty, qué bueno verlo. How's your day going? ¿Cómo va su día? How's your day going? So far, so good. ¿Hasta ahorita todo bien? So far, so good. ¿Yeah? Busy, ocupado, hard, difícil. Exhausted, un poquito cansado. Exhausted, right? Yeah. Is it hot where you live? ¿Está caliente donde usted vive? Is it hot where you live? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Yo creo que donde Reinita no, porque Reinita is wearing a sweater, right? Tiene un suéter. Está, sería fresco como. Fresh. Fresh. Fresh, exactly. Si está lloviendo, si está como neblinado, perdón, nublado, es cloudy. Y si está rain, está para llover, pues es raining. Algo que les quiero decir es bien importante, tal vez eso lo van a ver después. Creo que ustedes vieron la vez pasada el present continuous, ¿verdad? ¿Lo vieron el ciclo pasado? Present continuous, ¿ya? Yeah. Ok, creo que vieron con will y con going to. Cuando uno, sí, por ejemplo, está hablando del clima, nunca va a usar will, jamás. Se usa going to siempre. Por ejemplo, si usted ve que viene viento y que se está poniendo todo neblinado y todo, usted dice, de seguro va a llover, dice uno, ¿verdad? Por todas las weather conditions. Usted no dice, it will rain, no. It's going to rain. ¿Sí? La diferencia entre will y going to es que el going to, usted es una acción en futura que usted sabe que la va a hacer. Está 99.9% seguro que la va a hacer. El will está un 75-80% seguro de que posiblemente lo vaya a hacer. Esa es la diferencia entre uno y el otro. ¿Sí? Es como un fresh reminders para ustedes. Muy bien. ¡Ay, qué bien! Miren, aquí tenemos ya a José Eduardo. Tenemos a Maimon Vic. Victor, ¿cómo estás? Tenemos a Danny. Tenemos a Regina. Hoy tiene un nuevo look. Regina, yeah, very good. We have Moy. Aquí está Moy. A Janet. Josael, we do have Andrea, Esmeralda, Ronaldo. Hey, hoy sí, no te agarro el traffic. Ajá, very good. ¿Qué más tenemos? Good evening, Stephanie, también. Very good. Uh-huh. Good evening. Good evening, Steffi. Y María Guadalupe. Very good. Ok, y alguien más, mira, allá viene Adita también. ¿Quién más está conectando? Ajá. Oscarito, creo yo que es así también. Muy bien. Perfecto. Chicos, what day is today? ¿Qué día es hoy? Wednesday. Ajá, hágame un favor, José Eduardo, tan bello, gracias por colaborar. ¿Qué le parece si me escribe la date para hoy? Can you please write the date on the Zoom chat? Okay. Hey, María Elena, welcome. Qué bárbaro, este chavo sí que... Ya lo tenía listo, ¿ya? Sí, cabal, ya sabía que era él. Este es el hermano de Espíritu González. Ajá, casi Eduardo, casi Eduardito, almost perfect. Pero ahí tenés algo de más. Una coma. Ajá, ¿cuál coma? Después de 6. Después de 6, exacto. Quítala esa coma y estaría perfect. Dale otra vez, you can do it. Pues sí, vea. Este es hermano de Espíritu González, no de Lento Rodríguez. ¿Te recuerdas que Lento Rodríguez era el hermano, verdad? De Espíritu González. Ah, hoy sí. Perfect. Muy bien. ¿Sabes qué has hecho? Vamos a ver. Ay, que está Carlitos William. Ajá. You broke my heart, Eduardito. Excellent job. Good job. Muy bien.
Ya que, ah, ya tenemos, ya ves que sí. Ajá. Ah, ok, no hay problema. Creo que Carlitos ahorita está todavía trabajando, pero qué buena onda que ya estuvo con nosotros. Perfecto, no hay problema, Carlitos, that's ok. Aquí, aquí, aquí. Muy bien. Chicos, a ver, vamos a quebrar el hielo de esta clase con algo bien interesante. Quisiera que pensaran en tres cosas de ustedes, pero oigan bien. Quiero que piensen en dos verdades, two truths, y una mentira, en one lie. Puede ser lo que sea. Puede ser, me gusta la pizza, juego basquetbol y tengo 20 años. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, los demás tenemos que adivinar cuál de esas tres cosas que tú hiciste o que tú dijiste es mentira. ¿Les parece? Pero que no sea tan fácil para que los demás averigüen rápido, ¿verdad? Entonces, este juego se llama Two Truths and One Lie. Dos verdades y una mentira. Les doy, son las 9:05, les doy un minuto para pensar y volvemos después de estos comerciales. ¿Les parece? Muy bien. Piensen, les doy un chancecito. Ok, terminó el tiempo. 1 minute. Ok. I'm thinking a number. Estoy pensando en un número del 1 al 20. From 1 to 20. Give me one number, Jancy. Dame un número, Jancy. 15. Híjole. Close, but no. Carlitos Enrique, what about you? Give me one number from 1 to 20. Dame un número del 1 al 20. 7. 7, no. María Guadalupe, what about you? One number from 1 to 20. Un número del 1 al 20. Seven. No, ya lo dijeron, dale otro. Ah, ok. No se vale repetir, ¿eh? 4. Four, no, híjole, close. Jenny, what about you? Number from 1 to 20. 9. Nah, oh, come on. Nine? Nine, no. No, espérate. Y después 11, 12, no mentira. Danny, what about you? A number from 1 to 20. Número del 1 al 20, Danny. Ah, no, turn on your microphone, please. Lo tienes mudo. Twenty, no. Classy, pero no. Regina? A number for 1 to 20? 11. No, casi, pero no. Victor, what about you? 18. I know. Jose Eduardo. Te están salvando, ¿eh? 3? No. Oscarito, what about you? 8. No. Stephanie, what about you? 5? No. Beatriz, what about you? 1? No. Adita, what about you? 1 número del 1 al 20. One number for 1 to 20. 6. No. Ay, te salvaste. María Elena, what about you? 10. 10, you said? No. Reinita, what about you? Reinita.
Hello. Yes, hello. A number for 1 to 20? 17. 17? No. What about you, Ronald? Which one? 11. What did he say? Which one? 17. What did he say? Ronald, casi no te escucho. ¿Le escuchan a Ronald? Porque yo no le escucho. No. A number for 1 to 20. Dame un número del 1 al 20. 16. 16? No. Janet. 1. Ya lo dijeron. Another one. 3. Ya lo dijeron. Another one. 8. No, ya lo dijeron, ¿verdad? 8. 20. No. No, ya lo dijeron, Jensi. 20. Ya lo dijeron, 20. 14. Gracias. Yes, Janet. Ese es el 14. Estuve cerca. Estuvo cerca. Lucky you. Ok. Give us 3 information about yourself y tenemos que adivinar cuál de las 3 es mentiras. Dilo. 3 cosas acerca de ti. Yo tengo que adivinar. No, usted tiene que decirlas y nosotros tenemos que adivinar cuál es la verdadera. ¿Cuál es la mentira? Perdón. Ok. Like to eat Chinese food. Like to eat Chinese food, ajá. Like to eat, I like drink coffee. You like to drink coffee? ¿Y el otro? I like drink beer. You like to drink beer. ¿Cuál de las 3 es la mentira, chicos? Drink beer. ¿Cuál es la correcta? La correcta es que I like to eat Chinese food y I like to drink coffee. O sea que la falsa era drink beer. Sí. Ajá, pues sí, algunos estuvieron de acuerdo. Muy bien, te felicito, muy bien. Vaya, Carlitos Enrique, ya que te vi tan emocionado, what about you? Ahorita, I like to study, I like to listen to music, I live in Israel. That's obviously. ¿Cuál es la incorrecta? Israel. 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 Yeah, of course. No, pero es que no es tan fácil, Carlito. Ya la pusiste bien fácil. Muy bien. But very good, very good. Yeah. What about you, Victor? What about you, my man, Victor? I like to eat burger. I am 25 years old. Uh-huh. I am 2 daughters. You have 2 daughters. Yes. Yo creo que yo ya sé cuál es la mentira, pero no hay problema. Aquí los demás dicen. Ajá. La segunda. La segunda. Number 2 is number 3. Yes. Ajá, you are not 25. Pareces, Víctor, pareces. No, este chavo ya tiene 40, los 30. 41 year. 41? Yes. 21. Y ni parece. Parece más de 25. Ajá, pensé como a lo mucho 30, dije yo, pero 41 no. Es que está de lado de perfil, por eso. ¿Verdad? Eso es, ¿verdad? Y no se le ven las paticas de gallo ni nada. All right, okay, very good. Y está más, fíjense que está más señor que la teacher. Wow, qué increíble. Complicated. Nice to meet you. Nice to meet you too. All right, very good. Eduardo, what about you? 2 truths and 1 lie. Okay, I like to eat pupusas, I like to eat camarones, y I study philosophy. Ah, that's really interesting, porque está difícil esa. He likes to eat camarones, philosophy. Está difícil la cosa, right? Maybe camarones, I don't know. He don't like camarones. He doesn't like camarones? You don't like camarones. Yes, yes. That's a lie? ¿Esa es la falsa? La falsa, sí. La falsa. No, no te llevaría bien conmigo. ¿Cómo es posible que no te gusten los camarones? ¡Wow!
pero sí tiene talla de filósofo, está chamaco, ¿verdad? Por los lentes. Ah, yeah. La cara la tiene de filósofo. ¿Verdad? Sí. Ah, pues sí, ese. Vaya, adivinamos, mira qué bien, eso estaba fácil. No, no estaba tan fácil, ¿eh? Estaba tan fácil. Very good. Oscarito, what about you? I like eat chicken. You like to eat chicken? I live in Guatemala. I eat fish. Ajá. Ah, ya sé cuál es. ¿Cuál es? Which is the lie? Life in Guatemala. Life is number two. He lives in Guatemala. He lives in Guatemala. Ajá. Esa es la incorrecta, ¿verdad? ¿Qué es falsa? Ajá. No. ¿Cuál es la falsa? I like eat chicken. Ve, o sea que, pero ¿usted vive en Guatemala o vivió en Guatemala? Viví 2 años en Guatemala. Ah, entonces usted tiene que decir I lived en Guatemala. Ese es el pan. Muy bien, pero está bueno. Okay. Ah, vaya. Por lo menos el chavo estuvo cerca, el otro que se fue hasta el otro lado del mundo por Israel, imagínense. Very good, excellent, good job. Adita, what about you? Le toca a la Adita. Que no te ayuden, Adita. Ok, I am 32 years old. Ajá. I have 2 sons and a daughter. Uh-huh. I am single. Ah, esta está complicada también. No, that's complicated, no. Easy. ¿Cuál? La que tiene 2 chicas y un chico, esa sí no. She's not single. Dice que no está single, eso es correcto, Adita. La última. I am single, is true. Vaya, ya vieron. Yo sabía que sí. Que les ayudé, ve. No le ayudes. She has one. No, one, pero miren, todavía está bien guapa esta chamaca, pues sí, olvídense. Ajá. O sea que la incorrecta es que you are 32 years old. Esa es la incorrecta. No. True, I am. Tiene 2 hijos. A 2. Ah, esa era la incorrecta. Esa la. Ah, chica. Miren, ya ves que no fue tan fácil la que nos puso Adita. I have only. One daughter. Vaya, y está todavía está más joven que la teacher, fíjese que chévere, pues sí, Adita, me llega. Very good, thank you, Adita. Moy, what about you, Moy? I like to play soccer, mm-hmm. I smoke today, and I like to dance. Espérate que no te oí nada, yo solo te acuerdo que play soccer, you like to dance, ¿y cuál es la otra? I smoke every day. You smoke every day. Híjole, eso está complicado. La última. La última es la mentira. Sí. ¿Cuál es la mentira, Moy? La segunda. ¿La segunda? ¿Cuál es la segunda? You like to dance? Dance. No puede bailar. I smoke every day. Esa es la falsa. Sí. Ah, ya ve. Ah, ya ve. Y ustedes ya estaban pensando mal del niño. ¡Qué barbaridad! No, ese chavo se ve que puede bailar, sobre todo salsa. Pero la que dije era la última. Ah, very good job. Thank you, Moy. Y una más. ¿Quién va? Who wants to participate? Muchísimas gracias. Muy amable. María Elena, what about you? Tienes off el micrófono. I like to eat pupusas. My favorite color black. I am married. Eso está complicado. She likes to eat pupusas. Her favorite color is black. And she is married. Oh my God. Number three. Yo no digo black. Nada. The black. Ajá. Pensó. La tercera. A Adita le están ayudando bastante. Very good.
Ajá. La tercera es la falsa. Que you are married. Sí. Wow, ya tenemos dos solteras, ¿eh? Ok, se solicita, chicos. Very good. Excellent. Very good. Gracias, muy bien. Quiero ver, ah, no, vamos a ver una más, pues a mí ya me gustó. Jancy, what about you? Teacher, yo. ¿Quién yo? ¿Quién dijo yo? Yo, teacher. Ah, Reinita, dale pues, coge. I like coffee. You like to drink coffee? I like to sleep. You like to sleep? Cualquiera, sí. Y I like to watch clothes. I like some sería o clothes, no sé. You like to watch clothes? ¿Te gusta lavar la ropa? Like. Esa es la mentira. A cualquiera, si terminas con dolor de mano, ¿verdad? Ella se estuvo fácil, Reinita. Very good, thank you. Dani, what about you, Dani? Hi, everyone. Hi. Okay. I already finished university. I am 24 years old. I can drive a car. Híjole. Esa está complicada. Acaba de terminar la U, tiene 24 años y puede manejar. Which one it is? Number three. And drive. One. Está entre three y en one. Híjole. Yeah. Which one is number the false one? ¿Cuál es la lie, Dani? La falta. Ajá. La tercera, no la puedo manejar. Ay, ¿cómo es posible, Dani? Ya sabía, dicen. Ay, pero te felicito, ya terminaste la U, congratulations. Thank you. Sí, yo te gané, pero no te voy a decir qué edad tenía yo. All right, very good. Good job, guys. Los felicito. Ok, good. Bueno, esto es para que repasáramos lo de ayer. ¿Se recuerdan que la palabra, cuando ustedes utilizan like, siempre va a ser un to al final después? Like to, y le agregan un verbo principal. Like to eat, like to drink, like to walk, etc. ¿Sí? No se olviden el to. Teacher, se me fue el inter, creo que no me escucharon. ¿Cómo no? Se escuchó. Ah, ok, ¿sí? Pues a mí se me fue el inter. Y adivinaron. Es que está malo, a mí también se me está yendo. Okay. Qué barbaridad, no quieren que estén en la clase. ¿Adivinaron cuál era la falsa? Sí, que no podían manejar. No, yo. Ah, usted. Ah, no. A mí se me fue el inter, ya no la puede decir. Ah, no, no, a usted no la hemos escuchado, dele. Ok. I like to eat pineapple. My favorite number is 5. And I am a teacher. Ah, hijo, está complicado. She likes to eat pineapple. Ajá. Three-fold. Number two. Number three is false, dice, que si es usted una teacher. Number two, dice. Three. Number three. Three. Ah, verdad. Yo dije, my colleague, dice, mi colega, dije, very good. Okay. Yo estaba feliz, hombre. That's good, very good. Thank you, guys. Muchas gracias, Jansi. Muy bien. Acuérdese que nunca se le va a olvidar el to después del like. Por favor, like to. ¿Sí? O she likes to. Ajá. Ah, hablando de eso, vamos a ver. Eso quiero... se me olvida a mí, teacher. Sí, exacto. Pero no se preocupe. Por eso es que yo les hago que hablen. Porque a medida que ustedes participan, se les va a ir quedando mejor y mejor y mejor. Muy bien. Y como hizo Dani, también pueden utilizar otros verbos. No solamente likes, pueden utilizar cualquier otro verbo. Perfecto. Vamos a ver. Ahorita fíjense que yo tengo un trabalenguas bien interesante, que yo espero que les guste. Y ese trabalenguas precisamente es con respecto al uso de la S. A la S. Vamos a practicar un poquito eso. El uso de la S. All right. Ajá, lo voy a poner en grande. Se llama la chica que vende conchas en la playa. Así se llama. Santo Padre. Exactamente. En inglés se llama tongue twister. No tangle, porque mucha gente dice tangle. No,
Es tongue. Así se dice lengua. Tongue twister. Entonces, hola Jonathan, welcome to the jungle. Welcome to the class. Hola Dani. Hola Edita. Hola Esmeralda. Hola Cody. Ok, quiero compartir con ustedes esto. Y lo vamos a hacer un poquitico más grande. Aquí está, miren. Pero lo voy a hacer más grande para que ustedes lo vean. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. ¿Vale? Yes. Miren, todo lo que he puesto en rojito es la pronunciación de la SH y la S. Y este tongue twister es un desafío porque la verdad usted tiene que comparar o poder como estar como, ¿cómo le podría decir? Y consciente de cuando hace el cambio del sh con el s, sh, s. Eso es bien importante. Escúchelo, se lo voy a repetir para que usted lo pueda pronunciar después. She sells sea shells by the sea shore. The shells she sells are surely seashells. So if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. Complicado, ¿verdad? Morimos, teacher. Muere usted. Mire, lo practicamos una y otra vez. Entonces, esto que acabo de ver a ustedes, no lo vamos a practicar ahorita. Pero les quiero decir que se los voy a mandar para que ustedes lo practiquen en casa. ¿Sí? Sí. Yo tengo trabalenguas de todo el alfabeto, de la A a la Z. Para que nos esté ayudando un poco a destrabar esa lengua. Porque hay sonidos en inglés que no tenemos en español. Entonces, por eso, y nuestro oído por eso se tiene que acostumbrar, get used to it. Por eso es que los trabalenguas son por algo, ¿no crean? Y eso es destrabalengua. Así que se los voy a mandar, ¿les parece? Y les voy a mandar hasta un videito para que ustedes lo practiquen también. Ese videito lo practica despacio, después más rápido y más rápido, hasta que lo termine. Y les voy a dar tiempito. Quiero que lo repasen hoy y mañana. Y lo vamos a practicar todos juntos a partir del lunes, ¿les parece? Porque el viernes no tenemos clase. ¿Les parece? Sí. Va, perfecto. Entonces, démosle pues. Quiero hacer un brief review de lo que habíamos visto. ¿Se recuerdan que ayer empezamos a ver un poco lo que son las simple present tenses? El presente simple con afirmativo, con negativo, ¿se recuerdan? Utilizando también el auxiliary do, etcétera. Yo recuerdo eso. Entonces, yo solo quiero hacer un pequeño recordatorio. Vamos a ver. A ver, ahorita déjenme compartir mi pantallita y luego hablamos. There you go. Vale, perfecto. Creo que lo puedo poner aquí. ¿Quién se está durmiendo? Ah, no, Ana María, no te me vas a dormir. Ni de chiste. Ni de chiste. No, mentira. All right, very good. Entonces, ¿se recuerdan? Que aquí tenemos dos auxiliares muy importantes. Bueno, tenemos el auxiliar do, ¿se recuerdan? ¿Con qué pronombres utilizamos el do? Con I, you, they. Very good. They. Y para la tercera persona. Muy bien. ¿Cuál sería la forma negativa de do? Don't. Very good. ¿Y la de does? Doesn't. Very good. Okay. ¿Qué pasaba si yo, por ejemplo, utilizaba el doesn't en la negativa, en una oración negativa con tercera persona? ¿Qué pasaba con el verbo principal? ¿Lo conjugaba o no lo conjugaba? No lo conjugaba. Exacto. Sigue siendo precisamente igual. Muy bien, los felicito. E hicimos preguntas. También vimos que hay unos verbos en tercera persona que se conjugan, ¿verdad? Tenemos walks. Tenemos ride, que es rides, study, que es studies, and watch, que es watches. Ahora bien, ¿se recuerdan que
fíjense que es bien interesante y quiero que vean aquí las tres categorías que acabo de poner, porque en tercera persona, aunque hay unos le agregamos ES y otros S, hay tres categorías de pronunciación. Está lo que se oye que termina como S, la S que se oye que termina como Z, y la ES que termina como IZ. Es un S. ¿Sí? Entonces aquí tengo tres ejemplos. Take, takes. Mire, takes. Como ese. Drive, drives. Mire, drives. Y dance, dances. Dances. ¿Ve? ¿Ve la diferencia? Y tengo el otro. Sleeps, studies, etc. Entonces, lo que yo quiero precisamente acá es que vamos a... Quiero que agudicen su oído. Entonces, le voy a poner un poco un listening para que ustedes más o menos vean la pronunciación. Eso es lo que yo quiero ahorita. Deme un chancecillo. Vamos a ver aqua. Ajá. Tengo que ponerle un cachito más grande. Muy bien. Vamos a practicar el third person singular con el S endings. Y quiero que se fijen en la pronunciation del S endings. Eso es lo que yo quiero que vean ahorita. Primero lo vamos a escuchar, solo escucharlo. Y la segunda ya les voy a compartir a ustedes lo que les acabo de enseñar en writing, para que usted al mismo tiempo que escuche vaya leyendo, ¿sí? Y ahí vamos a ir develop dos skills, el reading y el listening at the same time. Pero ahorita vamos con el listening nada más, ¿les parece? Vaya. Entonces ahorita mismo lo vemos. Denme un chancecito. Ok, good. Ya lo tengo. Sí. Vale, ahorita lo comparto con ustedes. Page 38. ¿Lo escucha? Can you listen? ¿Ya? Va. Perfecto. Exercise 5. Pronunciation. Third person singular S endings. Listen and practice. Notice the pronunciation of the S endings. S equals S. Take, takes. Sleep, sleeps. S equals Z. Drive, drives. Study, studies. S equals is. Dance, dances. Watch, watches. Irregular. Do, does. Have, has. Hoy les voy a compartir lo que les estaba diciendo del writing. Yo espero que todos estén en WhatsApp, porque por ahí lo voy a compartir precisamente ahorita. Just right now. So I'm going to send the picture and let me know once you receive it. ¿Sí? Y me dicen cuando ustedes lo reciban. Give me one moment. Okay, I just sent it to you. Let me know if you guys receive it. Se los acabo de mandar. Did you receive it? Yeah? Yes. Okay. Yes. All right. Entonces, have it handy. Ténganlo a la mano. Have it handy. Y vamos a listen again. Okay? Y a la vez vayan viendo. All right, bear with me for a moment. There you go. Okay. Well. Page 38. Exercise 5, pronunciation. Third person singular S endings. Listen and practice. Notice the pronunciation of the S endings. S equals S. Take, takes. Sleep, sleeps. S
equals z. Drive, drives. Study, studies. S equals is. Dance, dances. Watch, watches. Irregular. Do, does. Have, has. Una vez más, porque se acuerdan que esa semana les dije que iban a ser tres, vea. Yo soy buena gente. La otra ya van a ser solo dos. Vale, démoslo otra vez. Page 38, exercise 5, pronunciation. Third person singular S endings. Listen and practice. Notice the pronunciation of the S endings. S equals S. Take, takes. Sleep, sleeps. S equals Z. Drive, drives. Study, studies. S equals is. Dance, dances. Watch, watches. Vaya, muy bien, very good. Entonces, ¿qué le parece si hoy volvemos a lo que estaban ustedes? Pero hoy quiero que ustedes lo pronuncien. Vamos a ver qué tal nos va. No me veas esa cara, María Elena, por favor. Like, no, teacher. Yeah, you can do it. Yo sé que ustedes pueden. There you go. Vamos a ver. Let me share it on my screen. Vaya, démosle. Ok. El primero, por favor. Take. Ajá, muy bien. ¿Otro? Sleep. Ajá, muy bien. ¿El segundo? Drive. Ajá, ¿el otro? Study. ¿La última? Dance. Ajá. Watch. Ajá. Do. Have. Muy bien. Have es el verbo tener. Y la tercera persona es has. Muy bien. Exacto. Acuérdense que quiero ir aquí. Drives. Miren cómo se llama. Drives. El I es dances. Eso. Muy bien, los felicito. Solo que, hey, ya ven, yo sé por qué les acabo de mandar el tongue twister. Porque aquí es donde la mayoría tiene que mejorar un poquito en la pronunciación. Y yo no lo digo a ustedes, sino que la mayoría de personas que hablan, que ya están aprendiendo inglés, es con esto. Con esto. Porque la mayoría me pone una E antes. Dice study, sleep, y aquí no va una E, aquí no hay E. Entonces, ¿cómo se pronuncia aquí? Study, slip. Es como cuando usted, por ejemplo, tiene una llanta que se le está desinflando, le hace, ¿vea? Así le hace sonido, entonces usted le hace, slip, study. Study, sleep. Ajá, exacto. Porque usted dice sleep, no, usted me está agregando una E y una E no va. Entonces, sé que es cuesta, porque no es un, se podría decir un sonido que estamos nosotros familiarizados. De hecho, si ustedes se fijan en español, siempre hay una vocal antes. Nosotros no tenemos palabras que no hayan vocales antes. Entonces, por eso es que nos cuesta un cachito. Pero eso sí, por eso les estaba diciendo yo que quiero que vayan practicando su tongue twister, que les va a ayudar muchísimo con la pronunciación. Study. ¿Sí? Repeat after me. Study. Study. Sleep.
Sleep. Muy bien, muy bien. A ver, todo el mundo quiero que la... Sleep. ¿Verdad que siente que le sale como un airecito? Aunque tiene los dientes así juntos. Sí. Ajá. Eso es bien importante. Si le sale el airecito, that means that you're doing correctly. Si no le sale el airecito es porque... No. O si no le sale es porque ya se desinfló. Definitivamente. Sí. Muy bien. Excellent. Eso, eso. No quiero oírlos otra vez study porque los ahorco. Study, slip. ¿Sí? Vaya pues. Bueno. Sí, sí, ¿no? Pues ya van a ver que cuando ustedes practiquen el tongue twister les va a ayudar muchísimo. Ahora bien, alguien se va a estar preguntando, teacher, mire, es cierto que le ponemos ES y S al final, pero ¿y entonces cómo vamos a saber la tercera persona de los verbos en inglés cuando se le agrega la ES, cuando se le agrega la S y cuando hay unos que terminan en Y se le cambia por la I latina? ¿Y entonces cómo es la cosa? ¿Cuáles son las reglas? Pues miren, que me costó un montón encontrar una regla en español, pero yo creo que esta les va a funcionar muy bien. Se los voy a compartir ahorita porque necesito que ustedes entiendan cómo se conjugan las reglas para la tercera persona en singular del present simple, well, simple present. ¿Les parece? Miren, ya ven que la teacher hasta eso les busca. Very good. Vaya, miren. Aquí tengo, esto quiero, yo creo que lo voy a poner más grande para que sea mejor visible para usted, ¿verdad? Más visible. Aquí está. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, vale, perfecto. Entonces, si ustedes se fijan acá, aquí está, vamos a poner este. Eso, sí. Miren, para los verbos que terminan en O, SH, CH, SS, X y Z se les agrega la ES. Y aquí tienen algunos ejemplos. Víctor, ¿me puedes leer el primer ejemplo? Bueno, léeme todo, toda la información. To do, ¿cómo sería la tercera persona? To does. He does. To fish. She fishes. Ajá. To teach. He teaches. Ajá. To express. She expresses. Mm-hmm. To relax. He relaxes. She relaxes. Very good. Vamos a la otra. Ajá. Ahora bien, dice acá. Aquí hay otros verbos que terminan en Y. ¿Se han fijado acá? Ah, este lo voy a quitar aquí porque creo que les está estorbando para ver. Vale. Con los verbos en Y, si la letra termina... Si dice terminados en Y, se le cambia la última letra por I latina y se le agrega la ES. A ver, ¿quién me pone un ejemplo? ¿Quién me ayuda? Jonathan, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Yes. To study. Study. To studies. Ajá. To notify. Notify. She notifies. Very good. Pero oigan bien, muy bien. Usted dice, ah, qué fácil. Ajá, pero vea una cosa. Aquí quiero que preste atención a algo. Déjeme ver así. Voy a cambiarle el color. Esta es la Y, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo paso a tercera persona, le pongo la I latina y le agrego ES. Pero fíjese acá. Este verbo, antes de la Y, ¿qué va? Una D. Una D, ¿verdad? Y antes de, y en notify, antes de la Y va una F. ¿Qué es esto? ¿Consonante o vocal? Consonante. 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 Entonces, cuando usted tenga un verbo en Y, terminado en Y, pero que le va una consonante antes, entonces esta va a ser la regla que se aplique. Miren, le cambia la Y por I latina y le agrega la ES. Ahora bien, hay excepciones, como por ejemplo esa tercera. A ver... Oscarito, ¿me puedes ayudar a leerla? La tercera. Los verbos terminados en Y. Ahí, ese. To boys. Ajá. To buy. To buy. He buys. He buys, ajá. To enjoy. To enjoy. She enjoys. Muy bien.
¿Ves? Tienen una excepción. Si en la última letra de la Y hay una vocal, como la que estamos viendo acá, mira, bye, enjoy, aquí usted no me va a cambiar la Y por la I latina. Usted me va a dejar tal cual está la Y y lo único que va a hacer es agregar la S. ¿Sí? ¿Me entiende esta? Yes. ¿Sí? Ahora no se preocupen, teacher, y usted lo va a... Sí, yo lo voy a compartir. Se lo voy a mandar a ustedes para que lo tengan. Porque no quiero que me copien ahorita. Lo que quiero que vean es que me capten la información y yo con gusto se lo voy a pasar. De hecho, ahorita les voy a ir pasando ya la información para que ustedes lo tengan. Ahorita va la primera y ya les voy a mandar la segunda. Espérenme. Okay. Bye. Ya les acabo de mandar la segunda. ¿Estamos bien hasta ahí? Teacher, o sea, de que siempre por regla, si va una O antes, una vocal, perdón. ¿Sí? Antes solo se le va a agregar la S nada más. Sí, sí. Por ejemplo, si usted tiene un verbo que termine en Y y antes de la Y vaya una vocal. Le voy a dar un ejemplo a usted. Vamos a ver. Le voy a dar un ejemplo acá. La penúltima letra es vocal. Ajá. Vaya, vamos a ver. Vamos a poner aquí. Quiero ver esto. Aquí está esto. Sí. Vaya. Por ejemplo, tenemos la palabra play, ¿no? Es un verbo. Jugar, ¿verdad? Yes. Ok, ¿con qué termina play? Con Y. Con Y. Pero ¿qué letra le antecede a play? No, vocal. Entonces, ¿sería así? ¿O sería así? Plans. ¿O como sería... Así. La última. La última. Correcto, correcto. Porque termina en Y, pero tengo una vocal. Entonces yo la Y prácticamente no la quito. O sea, no es así, no es así. Es así. ¿Está claro, Reinita? Yes. ¿Hoy sí? Yes. Va, está bueno. Necesito, sí, está bien, pregunten cuando no entiendan, que a mí lo que me interesa es que pregunten. A mí no me interesa cantidad de información, sino que me interesa calidad de información. Que lo que poquito que sepan, lo sepan bien. That's what I need to know. Muy bien. Vea que está, ¿verdad que están importantes esas reglas? Una gran cosa. Sí. Muy bien. Ahora bien, ¿se recuerdan que usted vimos que cuando estábamos viendo la pronunciación, vimos unos irregulares, ¿verdad? Vimos do, does, have y has. Esos son verbos que aunque son auxiliares, pero también son irregulares. ¿Qué significa eso? Que cuando usted los conjuga en otro tiempo, ya sea en pasado o en pasado participio, cambia su estructura normal. Su lexema, por decir así, ¿verdad? Como se dice en gramática. Entonces, por eso se llaman irregulares. Entonces, todo lo que ustedes han usado ahorita, like, walk, talk, todos esos son regulares. Porque cuando usted lo cambia a pasado, solo le agrega la ed. Pero ahorita vamos a ver los irregulares, como esos tres que yo les acabo de decir. Y aquí les tengo un ejemplo bien bonito, miren. Tenemos el have, el do y el go. Hay más, pero estos son tres principales que nosotros usamos. El have lo voy a ocupar para I, you, we, they. I have a bike. Tengo una bici. We do our homework every day. Hacemos la tarea todos los días. My parents go to work by bus. Mis papás van a trabajar o al trabajo en bus, ¿verdad? Have es el verbo tener. Do es el verbo hacer. Y go es el verbo ir. ¿Cuál es la forma de tercera persona de cada uno? Bueno, have, has.
Pass. Do. Does. Does. Y go. Goes. Goes. No ghost. Cuando usted dice ghost, es fantasma. Goes. Goes. Ve que es como que va, como que es una olita que va para abajo. Goes. Goes. Exacto. ¿Qué le parece si pronunciamos? I have a bike. I have a bike. Ajá. Yo quiero que lo unan. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. My parents go to work by bus. Mm-hmm. Muy bien. Ahora vamos a tercera persona. My father has a car. 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 Bien. Al igual que en normal, para a will you day, cuando usted tiene el have o el has y tiene una vocal, lo une para que sea un junto. My mother does a lot of work at home. My mother does a lot of work at home. My mother does a lot of work at home. The bus goes downtown. The bus goes downtown. Hoy les toca a ustedes. Yo no les voy a ayudar. Denle la primera. I have a bike. Continúe. We do work every day. Siguiente. My parents work by bus. Oye esta. My father has a car. Ajá. La siguiente. My mother has a lot of work at home. Ajá. Y la última. The bus goes downtown. Muy bien. Otro pronunciation tip que les voy a dar. Ay, teacher, sé cuántos tips da. Sí, esto. Este. Este es bien importante. Vamos a ver. Hay dos, ¿verdad? Hay uno así y el otro así. ¿Ya lo han visto? Yes. Vale. ¿Cómo me pronuncia el primero? Off. ¿Y el otro? Off. Pues fíjese que no. Ay, teacher. Vale. Ajá. Vamos a ver. Off is the apparel. Ajá. Is the same as beer, bear. Que todos. Ah, no. Las sensaciones son diferentes. Casi. Fíjate que el primero se pronuncia así. Off. Y el otro se pronuncia así. Oh. Entonces, usted, el primero con una F, usted va a decir of. Of. Y el otro es of. Of. Entonces, les pregunto, en este que los acabo de poner así en cuadro, ¿cuál de los dos va? ¿El of o el off? Entonces vamos a ver cómo lo pronunciamos. Entonces estábamos diciendo que es, lo voy a escribir así porque estoy iniciando una oración. Vaya, vamos a ver una cosa. Esto lo vamos a unir para pronunciarlo. Entonces usted dice a lot of. Es como así, ¿ve? My mother does a lot of work. Cuesta, ¿verdad? Porque todos hemos aprendido que el OF es off y el OFF es off, pero no. El OFF es para apagar. ¿Se recuerda? Usted le dice, apaga la luz.
turn off the light. Apaga la televisión, turn off the TV or turn the TV off. ¿Sí? Turn the computer off. Apagas en la computadora, turn that cellular or the phone or the iPhone off. Eso es para apagar, pero of es una preposición. A lot of. Vaya, hoy quiero que me pronuncien este. My mother does a lot of work at home. Dele. My mother does a lot of work at home. Very good, very good. Eso, eso. Ya ven que sí. Yo les dije que íbamos a mejorar la pronunciation y yo sabía que les iba a doler todas las mandíbulas conmigo, pero it's really, really important. Sí, para, cuando, porque a veces lo que quiero es que poco a poco, en vez de empezar a sonar como robot, ¿verdad? Vayamos a sonando más, más ¿cómo les podía decir? Más native, más nativo. Entonces, por eso es que yo les digo, un ángel, have a bike. Well, mother has a car. My father has a car. Es aquí, mira. Vamos a ver aquí. Esta. Es como que yo dijera, I have a bike. I have a bike. Es como que dijera así, ¿ve? I have a bike. Y acá es como dijera, my father has a car. Mira. I have a bike. My father has a car. ¿Sí? Aunque es con H, pero se pronuncia con J. ¿Sí? Hoy sí, ¿quiere? Vamos a ver si le hacemos. ¿Les parece? Démoslo otra vez. Vaya. Vamos a ver la primera. I have a bike. Have a bike. La otra. We don't have hunger every day. La tercera. My parents go to work by bus. Okay, my father has a car. Very good. The bus goes downtown. Okay, ¿qué dijimos que era downtown? El centro de la ciudad. Very good, exactly. Muy bien. Ya ven, qué bien, los felicito. Good pronunciation. Sé que le va a doler las mandíbulas después de esta clase, pero it's really, really important. Okay. Entonces, ajá, háganme un favor, hoy ayúdenme a completar esto. ¿Se recuerdan que hicimos algo parecido ayer? Yes. Pero hoy lo vamos a hacer con do, con does, con go, con goes, etc. Vaya, me van a ayudar. Vaya, my parents have a house in the suburb, ¿eh? Ese ya lo vemos. ¿Por qué have, chicos? Porque my parents. Ajá. Yes. Two or more. Exactly. My mom and dad go porque estamos hablando de dos, ¿verdad? Go downtown to work. My parents are very busy, so I do ¿qué? A lot of work at home. Very good. Vamos con el segundo. My brother doesn't live with us. He has an apartment in the city. He goes to school all day and does his homework at night. Very good. Ajá. Vamos a la tercera. I have a new friend. Ajá. Friends. His name is Jason. We go to the same school and sometimes we do our homework together. Nombres, ustedes son expertos en la materia. Muy bien, excelente. Alrighty. Ajá. Hoy, chicos, vamos a aprender algo bien interesante. Ahorita ya estamos, ahorita hemos visto, si ustedes se fijan, puras sentences, ¿verdad? Afirmativas y negativas. Hoy vamos a las questions con present. Esto va a ser como un trampolín para mañana también, solo que quiero que vean una cosa. ¿Verdad que aquí tengo yo dos tipos de preguntas?
Estas, yes. Estas se conocen como just no questions y estas se conocen como WH questions. Preguntas de sí o no y preguntas informativas. Ahora bien, las dos, estas que están acá, las que estoy señalando aquí, aquí, la entonación, chico, va para arriba. Y esta que está acá, la entonación va para abajo. Por ejemplo, la primera. Do you get up early? Miren, do you get up early? Does he eat lunch at noon? Does he eat lunch at noon? La tercera. Do they take the bus to class? Miren, para arriba. Vamos a este lado. What time do you get up? Vamos para abajo, miren. What time does he have a dinner? When do they take the subway? Miren, para abajo. Todo. Entonces, ese va a ser el trampolín para mañana porque nos vamos a dedicar a eso. Y también vamos a ver algo bien importante que son las expresiones de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo se dice temprano, tarde, en la mañana, en la noche, los domingos, etcétera? Vamos a ocupar mucho los que son las posiciones de tiempo. ¿Sí? Como at, in, on, etcétera. Esas preposiciones se ocupan tanto para hablar de tiempo como para hablar de lugar. Por eso es que no se me vayan a confundir. Pero ahorita lo vamos a enfocar en cómo se usan esas preposiciones en tiempo. Porque hay reglas diferentes para cada uno dependiendo cuándo lo vamos a usar. Entonces, chicos, miren qué interesante. Fíjense que no es por nada, pero ya, ya se terminó la clase. ¿Qué les pareció? Qué rápido, ¿verdad? Súper rápido. Yo no sé ustedes, y a mí este Víctor me mira. Súper rápido. Toda la noche me he estado con un hambre. Siempre que vara. No, no, por mí está bien que coman. Yo entiendo que sin combustible uno no funciona. Eso está bien. No, está bien para que tomen su tecito, que coman, está bien. No, Víctor está desayunando ahorita. Está desayunando, Víctor. No, está con yogur, con una banana. Sí, vive en Londres. Ah, vive en Londres, por eso, el time. El time, ajá. El time zone es diferente, ¿verdad? Son 12 horas, creo yo. ¿Las 5 de la mañana ahorita? Tal vez podría ser, sí. Yes. Yo como pierdo la noción del tiempo. Sí, definitivamente, sí, pues sí, porque mi trabajo es 24/7, entonces a veces uno recibe llamadas de, que de la India, que de Dubái, que no sé qué, que no sé cuánto, pero menos mal que yo ahorita no estoy en ese schedule, porque si no me muero, ya no aguanto, definitivamente ya no estamos para esos trotes, niños, ya no, muy bien, no, pero está bien que coma, yo no tengo ningún problema, oye, está bien, por mí está bien. Porque a veces van llegando a la casa y no hacen nada y todo, y ustedes tienen que comer porque tienen gastritis, o tienen colitis, o tienen diabetes, no importa. Yo estoy bien. Con tal de que estén en clase y participen, yo no tengo ningún problema. ¿Les parece? Sí, no, está bien. Yo no tengo ningún problema. Un cafecito. Lo que pasa es que a la pobre teacher le da hambre cuando lo ve, pero de lo contrario. Ese es el pequeño. Ese es el pequeño problema, cabal. Ni modo, ve. Me hubiera invitado a un café. Ay, un cafecito. Pero no puedo. Vaya, pues, chiquillos. Entonces, ¿les parece? Les voy a mandar el tongue twister. Yo se los mandé, vea. Ah, no. No les he mandado el screenshot. No. Ah, no. Les voy a mandar el video para que ustedes practiquen. ¿Les parece? Okay. Vaya, pues. Hugs and kisses. Have a lovely night. Good night. Bye. Good night. Have a good night.